cuando la situación económica nacional se encuentra en su peor momento. Se acaba de aprobar en el INE la propuesta de un aumento importante para el financiamiento de los partidos para el 2021. Sería interesante dar a conocer mediante el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en qué utilizan estos dineros los partidos políticos, tomando como referencia las cuentas que tenían que haber entregado en el 2018 y en el 2019, que seguramente sirvieron de base para preparar el nuevo presupuesto. Por lo pronto, el financiamiento público destinado a los partidos políticos para el 2021 será de 7.226 millones de pesos. Esto fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que representa un aumento nominal de más del 37% con respecto al del 2020, cuando fue de 5.239 millones de pesos. Del total del financiamiento aprobado, 5.250 millones de pesos se destinarán al sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, 1.575 millones para las campañas, 157.5 millones para las actividades específicas como promoción política de la mujer, 210 millones para las franquicias postales y 693 mil pesos para las telegráficas. Para el gasto de campaña de los candidatos independientes se canalizarán 31.5 millones de pesos, monto similar al que recibiría una fuerza política de nueva creación. Dos aplicaciones de estos gastos resultan interesantes: los más de 157 millones de pesos para la promoción política de la mujer y los 31 millones de pesos que habrán de destinar para el financiamiento de las candidaturas independientes. Los partidos políticos, de acuerdo a este presupuesto, habrán de recibir en el 2021 más de 5.250 millones de pesos para el sostenimiento de las actividades ordinarias. El problema es que la mayoría de los partidos llevan sin hacer alguna actividad por lo menos 6 meses, pero el presupuesto 2020 se sigue gastando en parte en una nómina de estructura y el resto se ignora, porque ninguno tiene un programa de capacitación política o actividades de proselitismo. En Chiapas, el único partido serio que anda realizando actividades políticas es el Partido del Trabajo. Del resto se desconoce qué es lo que está pasando. El PRI mantiene cerradas sus oficinas, el PAN en silencio, el PRD tratando de resolver sus problemas internos y Morena haciéndole al policía chino.